Legal calamity, está distribuir sila arroz, pero onde está producir arroz y procurar sila tapa. Este el mismo magapalabra que alarga el vicepresidente del Talisayan Farmers and Irrigators Association, Gaspar Enriquez, durante la entrevista de la media este martes aga, después sale afectado ayer el magaresidente y magasembradores del barangay Talisayan na grande avenida, razón para sumir de ilang magakaserías y palayan na agua. Si te acorda, por el grande avenida experiencia na Talisayan ayer, 279 magafamilia o más o menos 700 individual el quien se le afectado y acaba evacua para na Talisayan Elementary School y Talisayan National High School. Y ayer el grupo del alcalde de la ciudad María Isabel Benclima con Salazar y anda na barangay Talisayan para distribuir mga family food packs para con aquellos mga afectado na avenida. Y mi llamó. Estamos ganando el llamón sentimiento que de veras gane, a base la gane. Y como está plagado ustedes en denantes, ¿no? El ciudad ya donde sale satisfecho por casa se habla de la arroz lang. Acaba el calamity como si no, está distribuyendo el arroz. Na, amo ganas el más grande sentimiento, bakay. So, sisigi-sigi lang, falta ka el dila suporta baka nato mga farmers. Kasi sila siguro tapensa sila, kahit ta pwede man kumpra arroz. Kasi mga arroz na otro nasyon. Tapay lang kung el cementera. El cementera, borre lang kita kung el cementera. Saka lang yung arroz na otro nasyon. Kasi, onde ta produce kung el arroz, pikura sila tapa. Y relata también si señor Gaspar acerca de la situación ayer na cross drainage na porción del cementera donde visible con el pader del planta del Royal Can Corporation que está sanga con el agua que está sale estaba en el río que debe era mancalayat para na cementera pero por causa na pader del planta yaman divert el corrida del agua que mo posible razón si por qué ya coreste para las mga caserías na alrededor del Talisayan Rice Field y también hasta na Dreamville Barangay Ayala. Omento pa di señor Gaspar si tiempo de elección el mga oficiales kung gana según promete na publiko kaya hacer cosa bueno para na publiko pero apenas na puesto ya estos hindi na según amo el cosa tase. Inmijabo. Aligar el campaña sila daw y conversar. Ay señor. Habla que la tapicora hace bien del pueblo. Sí, bien pero bonito. El legal ahora talía sila en vez de implementar el buen ley. So, tapicora kanatun kung esto como kanamo aquí actualmente ahora aquí na Talisayan. El suceso. Hindi lang man habla este lang aquí el kasali apekto geot. No, kay, entero lugar uno, allí. Este que mga planta también abajo, uno se del mga agua, kaya pwede sila aguanta. Kaya ang agua, imbes taman kalayat. Ataw. Como este arak, tiene kami creek. Ese arak creek allí arak actualmente, amo si uno silted. No. El agua, imbes pwede si abahada yun, kaya imbes sige na anchor mismo del creek, y hacer rapaz la con ese así yutai tiene ese open canal tiene ese aquel cerrado para tiene pasar na se pasa el agua na está queda así yutai y mi llamó. También el Farmers Association del Talisayan, si tiene gente la agencia que debe canila proteger contra land conversion considerando el construcción del planta ta continua más que tiene cease and desist order. Y mi llamó. No, ya insulta pase. Primero es de la mga carátula. Sí. Adentro pocos, eh. Acá varía, viene que conmigo del bar. Na, ya, cuál sila que planta dogan kami sila el carátula también de la del cease and desist order. Sí. Na highway. Sí. Alika tiempo, mga kontudia ya pasa, ya pwede pasa yun na highway. El karatula dila, ya anda ase junto. Junto ka todo. Apo yun, ako sa mante klase. Cease and desist order, kaba, kine pa el building permit, halos mapilitan niya lang junto. Nah, mira to. Ya gana niya el building permit. Sabi to, ta insulta man tamen este. Kasi nah. Si mga del kwantamen na DNR. Kando, ya pang kami kanila, ya anda kami akil tiempo pa kay el capitán aquí antes, el tata de concejal pareja. Y mi llamó.